Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal de Dulce Locura. Hoy tengo una invitada que viene nada más y nada menos que de París, de la Ciudad del Amor. Ella es colombiana, me acompaña hoy en este canal, Marina. Marina, bienvenida. Muchas gracias, Me encanta Andrea. de que estés aquí porque he batallado muchísimo con lo que hoy vienes a enseñarnos. Gracias a ti, yo encantada de estar acá, gracias por invitarme. Ven que te doy un abrazo porque de verdad que me hace muchísima ilusión. Yo he batallado mucho. Marina, cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, hoy vamos a hacer una receta de encaje comestible. Súper fácil de hacer. Se hace solamente con cuatro ingredientes que todos tenemos en casa, que es la grenetina o gelatina neutra, maicena, azúcar glass y agua o azúcar pulverizada, Sí, como los llamen como lo dependiendo llaman del sitio dependiendo en del el que sitio. esté. Y agua. Y obviamente un molde que necesitamos para... Un molde de silicona, muy importante, ¿verdad? Exacto, este molde de silicona para hacer encaje comestible. Que las características de este molde es eso, que es de silicona y que es muy finito para que precisamente nos quede fino el encaje. Pues Exactamente. yo he hecho encaje comestible, Marina. O sea, no me ha salido. He utilizado miles de recetas, he comprado el que ya viene preparado y no ha habido efecto. Así que espero, voy a ser una alumna muy aplicada para poder adquirir todos los conocimientos que vienes a transmitirnos hoy aquí. Claro que sí, y vas a ver que con este, mejor dicho, ya los dolores de cabeza te van a acabar porque es súper fácil y pues con ingredientes que siempre vas a tener Sí, súper sencillo a de la mano. conseguirlos. Bueno, ¿qué es Exacto. lo primero que vamos a hacer? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, el agua debe estar fría y debemos mezclarla, mezclar todos los ingredientes. Entonces, primero que todo, vamos a mezclar el Vamos a la... ponerlo por aquí, Sí, perdona. gracias. Primero que todo vamos a mezclar el azúcar glass. Sí. Revolvemos. Después agregamos El la azúcar, a la maicena. La maicena, perdón. maicena. O sea, Revolvemos incorporamos directamente todos los todos los ingredientes. ingredientes. Que todo quede bien mezcladito. Luego la grenetina. Mezclamos. Y esta preparación debe ir al microondas, que debemos calentar de 30 en 30. De 30 segundos en 30 Sí, segundos. y cuando veamos que esto ya va ¿Por como... qué? ¿Por qué ese tiempo? Pues para calcular que de pronto no se nos vaya Se puede quemar se, pues, sí, o o... se puede subir y se Ya. nos puede regar. Vale. Entonces cuando veamos que esta mezcla ya va como a hervir, hay que sacarlo. También se puede hacer en el jogón, en una cacerola, en una olla. Sí. Pero pues bueno, no en este Más caso. cómodo en microondas, Sí, ¿verdad? Lo más podemos rápido controlar lo bien. podemos, sí. Entonces en este caso, pues cuando ya hayamos mezclado, entonces lo vamos a meter al microondas. En intervalos de 30 en 30, Entra, ¿verdad? sí, señora. Ay, señora. Bueno. Entonces vamos a meter al microondas. Sí. Y vamos calculando y lo vamos revisando. Yo creo que aquí toca a máxima velocidad, potencia, digo, ¿no? Sí, la máxima potencia y 30 segunditos. Bueno, cuando ya veamos que él está subiendo, como cuando hervimos la leche, es porque ya está y ya lo podemos sacar. Bueno, entonces así ya tendríamos nuestra mezcla y lo único sería ponerla en nuestro tapete, ¿verdad? Sí, pero si queremos, le podemos poner colorante. Colorante, vale. ¿Y lo aplicamos aquí o, por ejemplo, si yo quiero que quede dorado, lo pintamos el tapete o lo aplicamos a nuestra mezcla? No, el colorante sí va en nuestra mezcla, pero después de que ya retiramos nuestro encaje comestible, en ese momento que ya esté seco, Cuando está preparado cuando ya. está preparado, Vale. ya ahí lo podemos matizar, sea con colorante dorado O de otro o plateado, de otra plateado, tonalidad. sí, Y si lo quiero exactamente. el
si quiero que mi encaje sea de otro color, por decir rosa, azul, se teñiría en este momento, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y algún tipo de colorante en específico? ¿O da igual? No, da igual. Se colore, el que quieras, la marca preferida que quieras. Importante solamente que sea comestible. Que sea comestible, vale. Muy importante, y pues que esté en la temperatura, pues que es... Vale. Que siga los pasos. ¿Hay que esperar algún determinado tiempo para ponerlo en nuestro molde o da igual en cuanto salga del microondas? En cuanto salga el microondas. Y vale. Por ejemplo, si la mezcla se te está volviendo un poquitico como más espesa, la puedes volver a meter al microondas. Esta vez ya no necesitas de que hierva porque ya... Entonces lo podemos agregar ya. Sí, lo podemos agregar ya. A ver, que yo veo cómo lo haces tú. A ver si de una vez y por todas ya lo puedo hacer yo luego sola. Bueno, entonces a este no le vamos a colocar colorante, lo vamos a dejar así. Entonces lo único que tenemos que hacer es esparcirlo en nuestro molde. Esparcirlo así. Que cubra bien los agujeritos, que ¿verdad? Que cubra bien los agujeritos. Esta mezcla nos puede rendir para bastanticos tapetes. ¿Sí? Sí. Nos da para unos buenos encajes, ¿no? Sí. En negro queda muy bonito, en el color que quieras. Estos encajes se ven muy bonitos en las tortas de boda, espectacular. De boda, de comuniones, me encantan. Bautizos, sí. Se ven muy lindos. Viste muchísimo el pastel. Sí, entonces. Son muy elegantes. Sí, entonces ahora lo que tenemos que hacer acá es con la rasqueta, tenemos que quitar todo el exceso. Podemos recoger acá, y lo podemos meter acá. Lo importante es que no nos quede nada para que cuando se seque y lo despeguemos, no haya nada del producto. Que no haya o sea, para que nos quede limpio, ¿verdad? Exacto. Es lo que estás haciendo ahora, sí, lo que estoy limpiándolo, porque ya el producto ya quedó en todo nuestro encaje, entonces ya este ya quedó. Vamos. ¿Cuánto tiempo de secado necesitamos? Yo lo dejo de un día para otro. ¿A temperatura ambiente en nuestra casa? A temperatura ambiente, sí, en nuestro taller lo dejo a temperatura ambiente. Por ejemplo, si lo dejamos en este momento, mañana lo podemos utilizar al mediodía o en la tarde. ¿En el horno se puede meter? Sí, también se puede al horno, pero pues yo prefiero hacerlo más cómodo, así ya está. Lo único, tener la preparación, tenerlo preparado para el momento en que vayamos a realizarlo. Sí, bueno, vale, pues súper. Vamos a hacer este otro también. Ya saben que si se les va poniendo como espesito, pues lo pueden... Se calienta y listo. Sí, no hay ningún problema. Pues vamos a ver cómo queda, porque a mí no me ha salido. Es como que no me queda flexible, entonces se me parte. O luego lo que tú dices de no limpiar bien los bordes. Ah, sí, no, esta receta es mágica. Y lo bueno también es que, por ejemplo, como es... Mira que siempre es bastantico y a veces necesitamos... apenas un pedacito. Por ejemplo, yo hace poco hice un pastel con encaje y pues me quedó mucho, entonces lo podemos guardar. Se conserva. Se conserva, lo puedes guardar en papel encerado, bien extendidito, después con papel film. ¿Y cuánto tiempo más o menos lo podemos conservar? Varios meses, 4 meses. Madre mía, qué bueno, porque podemos dedicarnos un día a hacer encaje, a conservarlo para cuando nos haga falta. Bueno, y de varios colores. Súper, pues vamos a esperar a que nuestro encaje seque para ver el resultado final. Sí, claro. Bueno, ya tenemos aquí preparado nuestro encaje, ahora vamos a desmoldarlo. Hay que tener un especial cuidado. Ay, a mí me daría miedo. Hay que desmoldarlo con mucho cuidado, pues que no se nos vaya a romper, pero pues miren que se sale súper bien. Sale súper bien, mira. No se pega nada. Para nada, con mucho cuidado, pero él sale. Hay que tener con paciencia. Me voy a ir haciendo estas quinitas, pero no estropearlo.
y pues sí, poner cuidado que no se nos pegue, pero de verdad que es una receta súper sencilla. Aparte, lo que más me gusta es que los ingredientes los podemos conseguir en cualquier supermercado. Exacto, yo creo que hasta siempre los tenemos en casa. Sí, porque pues es, nosotros que somos pasteleras siempre mantenemos estos ingredientes porque los necesitamos para nuestra... Sí, pero incluso las personas que están en sus casas y quieren hacer un pastel porque sí quieren que sea bonito, que pueden comprar los ingredientes, que lo tienen al alcance de... Al alcance de la mano. Sí. Eso es muy importante porque cuando yo recién empecé en el mundo de la repostería, me costaba mucho encontrar ciertas cositas que necesitaba para una determinada receta. Pero es que esta es, sí, es una maravilla. Sí, señora. Bueno, ya hemos sacado nuestro encaje de los moldes y mira qué lindo ha quedado. Qué cosa más bonita. Hemos aprovechado que nos sobraba para teñir otro. Miren esos colores, o sea... Marina, esto es una maravilla, me encanta. Precioso, o sea, ¿cierto? De verdad. Mira, bueno, y a este lo vamos a matizar de dorado. Con doradito, con para mirar a ver cómo queda. ¿Cómo nos queda? A ver, ¿qué hay que hacer? Con el pincel y pues simplemente darle toquecitos con el matizador, mira. Jolín. Mira qué guapo. Aparte que como ya es blanquita, de por sí la mezcla pigmenta súper bien. Sí. Y también lo pueden hacer plateado. Se ve muy chulo en nuestros pasteles. Se ve súper lindo, me encanta. Sí, me A ver, Marina, esto quedó... Mira qué lindo. Una maravilla. Mírenme esto, a ver dónde muestro por aquí. O sea, es una pasada, queda súper flexible, se adapta perfectamente pues a cualquier pastel. Sí. Incluso lo podemos poner cierta decoración en un cupcake o lo que nosotros creamos conveniente, sí, ¿verdad? Sí, hasta se puede hacer un moño y todo. Qué lindo, súper, o sea, súper lindo, muy agradecida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. He aprendido mucho, espero que ustedes también aprendan. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Nos encuentran en nuestras redes sociales como @dulcelocuramadrid. Y a Marina la encuentran como @marinaríospastelería para que vayan a ver sus hermosos trabajos. Muchísimas gracias, Marina. Me ha encantado tenerte aquí. Gracias a ti, Daniela, por invitarme. Feliz de haber pasado este rato contigo. Ay, qué linda.